Padre Peter, una pregunta que prácticamente yo como cristiana no sé qué cosa debo hacer para defender nuestra fe en Cristo. Sí. ¿Qué cosa podemos hacer? ¿Estudiar el Corán? ¿Estudiar los libros que son de los hebreos? ¿O estudiar la Biblia? ¿Qué cosa podemos hacer nosotros para conocer mejor y poder defendernos? Bueno. Ahora, partiendo de este mismo texto, de esta recomendación, de este mandamiento de San Pedro Apóstol en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, nos pide de estar siempre dispuestos a defender nuestra esperanza ante cada cual que se nos pregunta, que nos pregunta. Entonces, hay que defender nuestra fe primero con nosotros mismos, porque nosotros tenemos preguntas. Después, con el ejemplo o con estudiando la Biblia. No, como convicción. Yo voy a misa, estoy convencido que hay que ir. ¿Por qué ir a la misa? Antes que otro me pregunte, yo me pregunto a mí mismo. Y San Pablo en su carta para los Romanos capítulo 12 versículo 1 dice que ofrecer nuestros cuerpos, nuestras personas al Señor como un culto razonable, un culto lógico, en griego logiki latria, logeke latreia. Bueno, y también a cualquier cristiano, otro cristiano que nos pregunte. Podemos tener la respuesta de tres fuentes para nosotros católicos y también para nuestros hermanos los ortodoxos. Desde la Biblia, sí. Desde la razón y desde la tradición. En latín, revelazione, razione e tradizione. Con la tradición ponemos el magisterio de la Iglesia. Por ejemplo, nos piden de confesarnos al sacerdote. Sí. Esto lo podemos, demostrar como necesidad, como derecho. Primero, por el texto bíblico. Cuando Jesús da a los apóstoles, es el primer don, el primer regalo, el poder de remitir los pecados, perdonar los pecados y no perdonar los pecados. Entonces, los apóstoles y sus sucesores, obispos y sacerdotes, son jueces, no solo que perdonan y nada más. No, hay personas que no merecen el perdón, por ejemplo, porque no un pecado grave. O no tienen penitencia, o no quieren restituir, o no quieren reparar, no quieren compensar. En la segunda carta para los Corintios, capítulo 5, versículos 15 y siguientes, San Pablo dice que Dios nos ha encomendado el ministerio, el servicio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación, la embajada de la reconciliación. Esto es imposible si usted solo se confiesa a Dios. Bueno. La tercera cosa es de la razón. Cuando yo confieso mi pecado, mis faltas a una persona de confianza, ¿no? Bueno, ya mi conciencia es más tranquila y hay mucho más posibilidad de rectificar, de corregir. Ahora, tratándose de nuestros hermanos, digamos, los protestantes, ellos aceptan solo la Biblia. Por eso que Padre Jacob Saade del Patriarcado Latino y su seguro servidor hemos escrito un libro de respuestas bíblicas. Desgraciadamente no traducido todavía al español, pero se encuentra en inglés y se encuentra en portugués, Ediciones Loyola, Fe y Escritura. Tratándose de los musulmanes, desgraciadamente, ellos
solo aceptan el Corán como, como referencia, como autoridad. O solo aceptan las fuentes islámicas, sobre todo las biografías de Mahoma y las tradiciones o conversaciones llamadas en árabe ahadís. Entonces, para convencerles o para prevenir sus objeciones, bueno, hay que citar el Corán sin creer en este Corán. Esto se llama... Debemos estudiar, tenemos que estudiar nosotros el Corán un poco, estudiar. Leer, estudiar. Ahora, hay muchos cristianos de Oriente Medio, hay bastantes sacerdotes también en Occidente que han estudiado el Corán, que han estudiado las objeciones islámicas o judeo-islámicas y han ya preparado libros. Entonces, ya no tenemos que darnos mucha pena. ¿Qué fuente, por ejemplo, usted puede recomendar? ¿Qué libro, por ejemplo, de qué autor? Por ejemplo, este libro, Espejismos y Realidades, ¿no?, de Vicente Jorge de Oliveira. Este libro es una respuesta en español, traducido al español desde el portugués, a las objeciones islámicas. Son respuestas coránicas a las objeciones islámicas, no porque el que falleció, el señor Vicente Jorge de Oliveira, creía en el Corán, sino que citaba el Corán. Esto Santo Tomás de Aquino lo llama el argumento ad hominem, quiere decir dirigido al interlocutor. Dado que el interlocutor con el que dialogamos no acepta sino el Corán, usted, si quiere, tiene que citar el Corán. A no ser que usted diga, pues es imposible el diálogo y vamos a rezar uno por otro. Con los judíos, el mismo principio. Los judíos creen en el Antiguo Testamento, y no en todo el Antiguo Testamento, sino en 39 libros, como nuestros hermanos los protestantes, que siempre han adoptado las posiciones judías. Entonces, para convencerles, o digamos, para tener un diálogo, algo en común, sí, tenemos que citar el Antiguo Testamento. Voy a dar un ejemplo, tratando ahora, digamos... O no, voy a parar aquí, ¿no?, porque así no se aburren los que nos ven. Y le voy a agradecer esta segunda pregunta para pasar al próximo video. Bueno, gracias. Muchas gracias.